Espero que estén súper súper bien. Bienvenidas y bienvenidos a Mini Vlogs. Ya cambié nuevamente la introducción. Ustedes saben cómo soy yo. Estoy contenta, esta mañana estoy súper feliz, súper contenta porque nos vamos para la playa. De hecho, la semana pasada fuimos, nos quedamos 2 horitas si acaso en la playa. No la disfrutamos al máximo, siento, porque estábamos todo el tiempo pensando, o por lo menos yo, en que iba a caer la noche. Así, entonces como que no siento que disfruté al máximo la playa, pero como vamos a ir temprano, siento que voy a tener un poco más de tiempo para disfrutar la playa, para grabarles reels, no sé. Todo lo que haga hoy, se los voy a ir mostrando. Por cierto, yo tengo que dejar de presentarme de esta manera en los videos, pero es que, amigos, yo de verdad, son las 9:00 y pico de la mañana, yo no tengo que peinarme, no tengo que maquillarme, no tengo que hacer mis maletes, de absolutamente nada. Les prometo que en unos minutos voy a ser otra persona, pero de momento me siento como así y así mismo me presento, así soy yo, lo siento. Yo les puse una encuesta en Instagram y ustedes escogieron este video entre 2 o 3 videos y yo pues obviamente los voy a complacer en todo lo que ustedes me pidan. Así que si tú todavía no te has inscrito, no te has suscrito, no me has seguido por Instagram, te animo a que vayas, a que lo hagas. Te voy a dejar por aquí mi Instagram, te vas a seguirme y ahí estoy 24/7 subiendo las historias de mi día a día, de motivación, de las cosas que hago, en fin, siempre van a tener algo nuevo, así que nada, por allá pueden pasarse por allá y bueno, si se quieren unir a la familia de Instagram, igual. Para mí Instagram es como decir una continuación de YouTube, realmente la plataforma que yo quiero, que a mí me gusta, que yo disfruto, es YouTube, pero bueno, en Instagram sí es verdad que pueden tener historias diarias, que pueden estar mucho más al pendiente de mí y yo al pendiente de ustedes, así que por allá me pueden escribir, el DM, como ustedes quieran. Siéntanse libre de estar aquí como en confianza. Así que es hora de tirar las pantalas a su lugar de origen, ¿eh? Y le mandando así a todo el personal, ¿eh? 4 en punto a la tarde, por favor. Ya es hora de decir chao, 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 ¿eh? Rebotando así, mañana estamos aquí. Bueno, sí, junto con ustedes, ¿eh? Mañana, chao. Lindo día, especial, fin de semana, ¿eh? Y así por ahí tengo el Sarabella, un hombre que no sabe nada. Llegamos y nos vamos, para mí. No nos pudimos meter ni en el agua. Muchas cosas que contar.
Dios, actualización. Yo la verdad pensé que me iba a quedar más tiempo en la playa, pero llegamos como a las 3:30, creo. Tuvimos si acaso 20 minutos sentados y nos sacaron porque decían que la playa la cerraban a las 4. Entonces, esta no fue como la playa que fuimos la otra vez, la otra playa sí era más abierta, esta es un poco más cerrada, hay que pagar y todo la entrada. Pero bueno, no tuvimos que pagar la entrada porque estaba abierta la puerta. Y ahora mismo nos fuimos por otro lado, que vamos a cruzar entonces para la costa. Pero no pude ni tocar el agua. Bueno, nada, nos quedaremos entonces un ratito aquí en la costa. A ver qué tal. Momento de hacerme de skincare mientras les cuento todo lo que ha pasado. O sea, va a ser un story time bastante largo. Primero que nada, les voy a mostrar los productos de skincare que tengo porque ya tenemos skincare. Un poquito, no es mucho, son solamente tres, pero bueno, se los voy a mostrar. Este, que de seguro si vieron el video anterior, ya saben que fue un regalo de una amiga, que es un serum antimanchas con arbutina y niacinamida. Ya llevo ya, creo que una semana, sí, ya llevo una semana usándolo. Está muy bueno, la verdad. Yo siento que me ha aclarado muchísimo las ojeras, que es más, básicamente la zona donde me las he hecho aquí y en la zona del bigote, que es lo que más manchado tengo. Entonces yo casi siempre lo utilizo y hay algo que está bastante bueno. Creo que me está dando buenos resultados, aunque no todavía no debería decirlo, pero bueno, creo que de momento siento que me está dando buenos resultados. Este otro producto es un limpiador facial. Es chiquitito así, pero no es necesario usar tanto. Es una pizquita de nada. Es un aceite que limpia, hidrata, ilumina. Tiene aceite de oliva y Clary Sage. No sé qué significa eso en inglés. Pero bueno, es un limpiador facial en realidad. Una gotiquita, te deja la cara grasienta. Si tú piensas que es como una grasa, pero cuando lo vas es otra cosa. Y deja la piel súper suave. Y este sería el otro producto. Siempre he querido hacer esto. Esto es una crema hidratante. Está súper rica. Huele riquísimo. Me encanta cómo huele. Y esto también le ha dado mucho brillo a mi piel. Siento que ha mejorado muchísimo. Entonces esos son los tres productos que yo utilizo. Primero voy a empezar con lavarme la cara. Aunque bueno, yo salí del baño, pero igual lo voy a usar. Esto es un jabón líquido cremoso. La verdad es que yo he sentido que esto me suaviza tanto la piel cuando lo utilizo. Y entonces la otra es que cuando tengo maquillaje, mucho maquillaje, me lavo bien la cara con esto y al momento se me cae. O sea, literal, al momento se me cae. No sé cuál es la fórmula que tiene, pero es muy bueno, la verdad. Esto también fue otro regalo. Y así, bueno, he ido armando poquito a poquito mi rutina de skincare, que estoy usando realmente por las noches. Trato de no usarlas de día porque son productos caros. Entonces prefiero usarlo solamente de noche para así ahorrarlo un poquito más. De día solamente me lavo bien la piel y uso protector solar y ya. Entonces nada, voy a empezar a lavarme la cara. Primero que nada, es que esto es otro nivel. Yo siento que la cara me quedó mucho más limpia, mucho más clara ahora que utilicé ese jabón líquido. Vamos a empezar primero que nada por el aceite limpiador. Yo es que se me olvidó usarlo ahora, pero miren lo que les digo, es como una grasita. Yo nada más me aplico aquí poquito porque se gasta y después lo tenemos. Amigos, les cuento. Nosotros la verdad es que salimos bastante tarde de aquí. Yo no les voy a mentir. Yo me sentía muy estresada con mi esposo. Yo estaba un poco molesta con él. Y entonces salí como un poco estresada también para la calle. Que no me gusta salir así, pero bueno, salí como molesta con él. Después de mucho hablar y mucho hablar y mucho hablar, decidimos al final ir a la playa. Yo ya
estaba estresada, no quería ir a la playa ni quería ir a ninguna parte. Pero bueno, al final me convenció, fuimos a la playa. ¿Qué fue lo que sucedió? En el trayecto, nosotros normalmente vamos para un lugar, aquí se le llaman las embajadas, por ahí. Pero ¿qué pasa? Hoy había, parece, una actividad, estaba el presidente o algo así, y tenían toda esa parte de ahí cerrada, entonces no podíamos ir por ahí. Y nos hicieron dar la vuelta por otra ruta, que es una ruta muchísimo más larga. Según él y según sus cálculos, el viaje para allá fue de 7 kilómetros. O sea, imagínense 7 kilómetros caminando. Yo calculo que demoramos una hora por lo menos caminando al ritmo que íbamos. Llegamos a la playa, cuando llegamos, llegamos a las 3 y media. Llegué con el deseo de primero que nada coger un 5, relajarme antes de meterme en el agua. Entonces estaba bastante cómoda yo ahí, disfrutando de mi playita. Y de momento habla el muchacho ese DJ y dice que ya es momento de cerrar la playa. ¿A qué hora? Bueno, como a las 4. Me dijo que decía que a las 4 se cerraba la playa. Así que, ¿qué tiempo estuvimos ahí? Alrededor de 20 minutos, 30 minutos fue lo que estuvimos ahí en la playa. Sinceramente, no estuvimos muchísimo más de tiempo porque ya la playa iba a cerrar. Entonces, no pudimos ni tocar el agua, ni pudimos meternos ni siquiera a nada. Obviamente, ustedes se imaginan que si ya venía estresada, después de ver ese panorama, estaba aún más estresada. Entonces, decidimos irnos para la costa. Una vez en la costa, pues ya yo estaba desencantada, ya estaba molesta, yo ya quería irme para mi casa, la verdad. Entonces decidí irme para la casa. No me había contado que habíamos quedado con unas amistades y que en realidad no había sido que habíamos cuadrado ni nada. Pero bueno, habíamos hablado de que ellos iban a estar ahí, nosotros también íbamos a estar ahí. Entonces, a mí la verdad es que con el estrés que yo tenía se me fue completamente de la mente. Y pude hablar con ella cuando llegué aquí, que me dijo, ay, ¿qué le pasó? Se fueron. Y yo ahí, sí, ya estamos en la casa. Entonces, no pude compartir con ella, que quería muchísimo compartir con ella, básicamente porque me insulté y me fui para mi casa. Para regresar, obviamente, estuvimos esperando una guagua que nunca llegó. Llevamos ya 30 minutos esperando la guagua, la dichosa guagua. Entonces le dije, ¿sabes? Vamos caminando porque esto no va a pasar y nos vamos a demorar más tiempo aquí en la parada que lo que podemos ir caminando hacia allá. Entonces eso fue lo que hicimos. Fuimos caminando hasta la casa nuevamente. Para atrás, ¿cuánto nos demoramos? 5 kilómetros más. Así que en realidad caminamos 12 kilómetros todo el trayecto. Estamos aquí, fuimos a casa de mi papá y volvimos a regresar para acá. Y entonces yo ahora es que me vine a bañar sobre las 7 y pico, que son casi las 8. Me vine a bañar y me estoy haciendo ahora el skincare. Resumen del día. No siento que fue un día que disfruté de playa porque todo fue un caos total. Pero así es mi vida. Hay días así, hay días que tengo que ser realista. Es la realidad de lo que me pasó y le puede pasar a cualquiera de ustedes. A veces uno hace como un plan. No sé si ustedes han sentido igual que yo, como que, hey, hoy no es tu día. Así mismo me he sentido. Yo hoy me he sentido como que, hoy no es tu día. Hoy no es tu día para tú hacer cosas. Hoy era un día que tenía que haberme quedado aquí en la casa descansando. Pero bueno, nada, no salieron los planes como yo esperaba. Pero yo estoy intentando que esas cosas a mí no me afecten. Me estresan mucho, pero trato de que no me afecte. Entonces voy a sacar la mejor parte de todo el viaje, que fue que pude ver la playita. Así que esos minuticos que estuve, esos 20 minuticos que estuve, fueron bonitos porque pude desconectar, digamos así. Ustedes también pudieron ver la playita. Les explicaba que esa playa era distinta a la que habíamos ido en el blog semanal, porque esa playa cierra, ¿saben? Es como un club. Un club de playa, ¿saben? Y entonces esas cosas cierran y no sabía que cerraban tan temprano. Yo pensaba que cerraban 6 de la tarde, no sé. Pero a las 4 de la tarde no pensaba que iban a cerrar tan temprano. Entonces ya lo sé para la próxima. Obviamente tenemos que repetir el viajecito a la playa, porque siento que ninguno de los viajes que he hecho de momento me ha gustado, han cumplido mis expectativas. Entonces nada, que tenemos que ir otro día sí o sí a la playa. Pero bueno, me quedo con lo bonito que fue caminar también. Caminé, me ejercité, también llevaba muchos días aquí adentro. Entonces, no sé, lo positivo del viaje. Pude ver la playa, caminé, salí de casa, que para mí es todo un reto salir de mi casa. Y bueno, pude lograrlo, pude salir de la casa. Y nada,
aproveché, digamos que parte de la tarde. Ok, qué cantidad me eché. Ay, me eché demasiado. Estoy gastando mucho producto, amigas. Estoy gastando mucho producto. Ay, Dios. Me siento contenta porque siento que hoy aproveché el día. No estuve todo el tiempo dentro de la casa. Pude caminar un poco. También es bueno de vez en cuando cambiar de ambiente. Eso también te ayuda a no estar tan triste. Me he sentido como muy ansiosa y que necesitaba mucho salir también. Y yo sé que eso es bueno. Voy a tener que esparcir esto por aquí porque de verdad es que me eché demasiado, gente. Demasiado. Y para mí esto es un reto porque me cuesta mucho trabajo, digamos que compartir con personas, me cuesta mucho trabajo. Aunque me gusta hacer los planes, eso, yo la verdad es que me esfuerzo cantidad por salir, ver gente, hacer cosas al aire libre. Me gusta una vez que los hago. Pero para salir de mi casa, ustedes no tienen idea de cuánto me cuesta a mí salir de la casa. Me cuesta demasiado. Entonces, ya para mí es un logro haber salido, haber ido a la playita, haber visto gente. Me siento contenta conmigo misma. Y bueno, ya terminé mi rutina de skincare. Qué lindo se ve eso. Poco a poco. Ay, gente, qué calor. Qué calor, qué calor. Demasiado calor. En este baño hace mucho calor. Demasiado. Entonces, nada, que. Voy a dejar el vlog por aquí porque siento que no va a ser mucho más entretenido de lo que ya vieron. Espero que les haya gustado. Creo que quedó un poquito cortico. Los vlogs que últimamente estoy subiéndole, vlogs un poquito más largos. Sé que este va a quedar un poquito más corto, pero bueno, fue la realidad de lo que pasó hoy. Fue otro summer vlog, otro vlog de verano. Espero que les haya gustado. Déjenme por los comentarios si ustedes son como yo, si hay veces en los que se abruman, días en los que se sienten un poco estresadas cuando las cosas no les salen como ustedes esperan. Yo soy demasiado así, pero bueno, quiero ir mejorando poco a poco. Denme sus tips si son así o si han ido luchando con eso, han ido creciendo en ese sentido. Nada, estoy muy agradecida porque llegaron hasta aquí, si llegaron hasta aquí. Nada, muchas gracias por ver este video, un poco alocado, pero espero que les haya gustado, que les haya dado paz, que les haya dado tranquilidad. Me gusta mucho cuando me dicen por los mensajes que mis vlogs le dan tranquilidad y que le dan paz. A mí realmente me da paz escuchar sus mensajes, definitivamente. Son lo que me da motivación a mí para seguir creando videos. Entonces nada, déjenme por ahí por los comentarios, no sé, un mensajito de apoyo, cualquier cosita para irnos motivando juntas, déjenme sus tips. No me regañen mucho, sé que me eché demasiada crema hidratante y que si quiero ahorrar tengo que echarme menos. Pero bueno, nada, poco a poco. Voy a salir de baño porque hace demasiado calor. Así que nada, muchas gracias por acompañarme un día más en mi vida y nos vemos en el próximo vlog.